Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de nuestra poetisa Flutura Aska. Flutura Aska nació en 1966 en Elbasan. Elbasan o Elbasani es un municipio y ciudad en la zona central de Albania. Se encuentra localizada a orillas del río Skumbin. En el condado de elbasán Flutura Aska se licenció en economía en 1988 por la Universidad de Tirana. Trabajó durante varios años como periodista en elbasán y para la editorial Onufri antes de fundar su propia editorial Skanderberg, Skanderberg Books. En la página web www.albliteratur.com al, 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 ah, al, al, Como poetisa, Flutura Aska obtuvo por primera vez un amplio reconocimiento cuando recibe el premio Lira de Struga en el Festival de las Noches Internacionales de Poesía en 1997 celebrado en Estruga, en Macedonia. Entre sus principales publicaciones se encuentran volúmenes de poesía trigesta, tres años de, de tres otoños de distancia, El Bazán 1993, Muros de soledad en la misma ciudad natal en 1995, Fiesta con angustia 1997 canción de Aretusa en, en la ciudad de Prístina en el 98, La Trampa del Sol, Tirana 2003, y la novela corta La Soledad de una Mujer, Tirana 2001. Un volumen de su poesía ha sido traducido al macedonio. Vamos a leer de Flutura Asca un poema fue muy difícil encontrarlo, encontrar poesía de ella traducida al español. Por suerte, el inglés, nuestra lengua franca, en este siglo del siglo pasado, también. Por suerte, en inglés hay, hay amplia documentación. Y encontré además el trabajo de un traductor, Robert Elsie. Nacido en 1950 y, y murió en, en el 2017. Fue un, un estudioso. Un estudioso canadiense eh, nacido en Canadá, pero alemán, especializado en literatura albanesa y el folclore. Estudió. En, nació en Vancouver, estudió este traductor en Columbia Británica, eh, estudió en la Universidad de la Columbia Británica, donde se graduó en 1972. Estudió en la Universidad Libre de Berlín de posgrado y en la École Pratique Hautes Études de, de la Universidad de París, IV, París Sorbona. A partir de 1978 Robert Elsie, este traductor, visitó varias veces Albania con un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Bonn. También asistió durante varios años al Seminario Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Albanesas, celebrado en Pristina en Kosovo. Los viajes académicos de Robert Elsie y su interés por los dialectos albaneses le pusieron en contacto con los albaneses de Albania, Kosovo, Grecia, Montenegro, Italia, Croacia, Bulgaria, eh, Macedonia, Ucrania y Turquía, y realizó decenas de grabaciones de la lengua albanesa. Gracias al trabajo de este erudito, tenemos una traducción al inglés de nuestra poetisa Flutura Ashka de su poema En nuestras tierras ancestrales. La versión al español es obsequio para los lectores de poema diario, hecha por mí. En nuestras tierras ancestrales de Flutura Ashka dice así. A partir de ese momento dejé atrás el vacío de mis pasos, las huellas de mi vida no vivida. ¿A dónde fueron todas las palabras? ¿Dónde nos desvanecimos los que ya no somos? A partir de entonces, páramos blancos de arrepentimiento, topografías del tormento, ni tú ni yo. Sabemos de dónde ha venido la tormenta. Desde ese momento, ellos se tornaron en mi pañuelo de olvido para envolver y calentar las altas noches. Y sin embargo, qué frío hace en nuestras tierras ancestrales. Flutura ashka Gracias por tu, por tu poesía en albanés y por tu gestión en tu editorial, por la cultura de tu país y de los Balcanes en general. Un minuto de poesía cada día puede cambiarnos la forma de ver las cosas, nuestro mundo y por qué no influir en el mundo de los demás, ¿verdad? Gracias por ver este vídeo. Hasta pronto amigos.